La División de la Policía Montada puso al servicio de las personas con discapacidad sus instalaciones en El Porvenir y más de 10 caballos para sesiones gratuitas de quinoterapia. Las ventajas para la salud de niñas y niños son extraordinarias. No, ya que el niño tiene contacto con el caballo, la temperatura del caballo no es como otro animal, tiene la temperatura un poquito más elevada, entonces eso hace que el niño empiece a sentir otras emociones. Al sentir nuevas emociones, nuevas sensaciones también, empieza a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Puede ser tanto la parte intelectual, la parte social, trabajan también la motora gruesa, la motora fina, la parte de seguridad también, porque hay que darle seguridad al niño para que pueda subir al caballo. El programa durará todo el año. En los primeros meses se espera beneficiar a 120 niños. Este programa que se inició en el presente año no va a ser permanente, ¿no? Cada 2 meses vamos a renovar, ¿no? la participación, ¿no? Y ese es el fin, ¿no? De que sea permanente hasta fin de año. Además de los menores con discapacidad, los más entusiasmados en la primera sesión fueron los padres de familia, quienes se ven limitados a llevar a sus hijos a una terapia por falta de dinero. ¿Cuánto niño especial que no tiene recursos económicos para hacer esta quinoterapia? Agradezco a la Policía Nacional. Es decir, más seguro, más confianza, ¿no? Sí. Claro, sí, esperábamos hace tiempo. Y gracias que ya se dio, ¿no? Para acceder a este programa, los apoderados de las personas con discapacidad deberán registrarlas en las oficinas del CONADIS La Libertad.